Energizate en Jujuy. Viví las Yungas. Jujuy es energía viva. Bueno, un gusto estar acá en estos 120 años. Como dijo el ministro, mañana es el cumpleaños. 120 años de vida, de toda una historia y de toda una trayectoria que han forjado a uno de los íconos más importantes que tiene nuestra provincia, íconos de la cultura, ¿no? Y que no solo nos hace poner orgullosos a nosotros como pueblo jujeño, sino también es orgullo nacional, ¿no? Tantos artistas, tantas personas pasaron por acá y que realmente reconocieron este ámbito de la cultura tan importante y que realmente reafirma la identidad de nuestra provincia, ¿no? Es uno de nuestros hitos tan importantes y que acá me encanta, ya lo había dicho Gustavo, también acá ha funcionado la legislatura de la provincia, ¿no? Entre tantas historias que tiene, bueno, este escenario y esas butacas y los palcos y este espacio tan hermoso. Así que bueno, en nombre del gobierno de la provincia, ratificar toda la fuerza, toda la energía y poner todo el esfuerzo, ¿no es cierto?, para que este teatro siga siendo el ejemplo, no solo en la provincia de Jujuy, sino para la República Argentina. ¡Feliz cumple, teatro! Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Hoy hablábamos recién que esta mañana tuvimos un acto tan maravilloso como fue algo moderno, que es el complejo ministerial, y hoy poner en valor algo tan antiguo como el Teatro Mitre, que cumple 120 años. Esta primera etapa ha sido lo más importante porque es lo que estaba dañando el interior del teatro, todo lo que tenía que ver con canaletas, desagüe, la Plaza Vilca se inundaba, eso traía agua hacia el ascensor, hacia la parte interior del teatro. Eso se ha mejorado, se ha logrado sacar al futuro ya el agua directamente a la calle, se han recambiado todas las cañerías de desagües que estaban dañando, estaban por la antigüedad, obviamente estaban en malas condiciones, eso estaba empezando a dañar seriamente ya la parte interna del teatro, se han reparado todas las molduras, las rejas, las puertas y ventanas se han puesto a nuevo, se las han mantenido, se las ha despintado, para que ustedes se den una idea, las rejas que están en la parte de arriba tenían 7 capas de pintura. Así que se despintó, se puso a nuevo, se volvió a pintar con los colores que estaban originalmente, obviamente con pinturas modernas que son de alta calidad, que permiten una mejor protección de este edificio. Así que, y después viene la segunda etapa, que es la parte interior, donde vamos a reparar todo lo que tenga que ver con los baños, el escenario, los vestuarios, en fin, ponerlo y embellecerlo, no solo de lo que se ve, sino también lo que usan los artistas. Sí, seguro, es ponerlo en belleza, es dedicarnos a mejorar, inclusive dejamos previsto cañerías para que a futuro podamos sacar los cables que están envolviendo esta parte de la zona de la ciudad, para poder enterrarlos y que quede esta maravilla de teatro que realmente es muy lindo para disfrutar. Despegamos, como siempre, pero este vuelo es distinto a todos. Porque el avión está vacío, pero sabemos que en esos asientos viaja la esperanza de todo un país. En el 21G llevamos el sueño de Betty, que espera la segunda dosis. Allá, mirando por la ventana, viajan los planes de Juan y su segunda luna de miel. Al lado está la nostalgia de María, de Corrientes, que extraña poder ver a su familia. Atrás van las ganas de abrazarse de Sola y Mati. Y ahí adelante, en primera, viajan todas las horas de guardia de los médicos, que necesitan un descanso. Nunca habíamos llevado en un solo vuelo a tantos argentinos y argentinas. Hoy volamos para traer millones de vacunas. Hoy volamos para volver a volar con vos. Aerolíneas Argentinas. Alta, bien alta, en el cielo. La consulta está vinculada a las declaraciones de la directora nacional de Migraciones, que indicó ayer que prácticamente el 40% de las personas que ingresan desde el exterior se las ha encontrado incumpliendo el aislamiento de 7 días
y propagando el virus con el riesgo que eso genera. ¿Ustedes, ante la aparición de estas nuevas cepas y el riesgo de ingreso de estas cepas a la Argentina, están evaluando alguna condición de restricción en los aeropuertos que permanecen abiertos, Ezeiza, San Fernando y Aeroparque, o algún tipo de restricción en nivel de fronteras? Ayer esta cuestión no se ha descartado. Y la segunda pregunta tiene que ver con la realización o no, con normalidad, si que se puede hablar con relativa normalidad, de las vacaciones de invierno. Lo cierto es que hay muchos sectores turísticos que dependen de esta condición, sus sectores económicos dependen de las vacaciones de invierno. ¿Usted tiene la voluntad de que en la Argentina haya vacaciones de invierno? Muchas gracias. Ojalá se tratara de voluntad, ¿no es cierto? Ojalá se tratara de voluntad. Nadie no puede tener la voluntad que haya vacaciones de invierno. Desde el punto de vista del ingreso de las personas, me parece que de verdad hay que ponerlo en contexto. Vos decís propagando el virus. Son personas que llegaron y son negativas, que tienen la posibilidad de haber estado en contacto e incubarlo, pero la gran mayoría de las personas que ingresan al país no es que vienen infectadas o se infectan. Entonces, primero poner en número, ¿no es cierto? Desde que inició toda esta estrategia, las fronteras están cerradas para extranjeros, no está autorizada el ingreso de extranjeros. Solamente pueden ingresar argentinos y hay un tope de máximo 2.000 personas por día, que es la capacidad que tiene el Estado argentino, porque son muchos los ministerios, para hacer el control de cada persona que ingresa, con una PCR, con una declaración jurada, con una PCR al menos 72 horas antes del embarque, con el control durante el vuelo y con un test de antígeno al ingreso. Los que son positivos en ese momento se aíslan en un hotel y se genera la secuenciación genómica y hacen el aislamiento en el hotel, y los que son negativos deben hacer el aislamiento en su domicilio. Esa es una responsabilidad de cada persona que llega, que tiene que hacer el aislamiento, y de cada jurisdicción que debe controlar el aislamiento. De esa situación, 4 de cada 10 personas en esa muestra que se relevó no lo cumplieron. Eso es lo que hace que Migraciones vaya a denunciar a quienes no han cumplido ese compromiso y que ponen en peligro a la posibilidad de reingresar alguna variante de preocupación si fueran positivos. De todas las personas que ingresaron, que son en todo este tiempo menos de 60.000 personas, el 0,5% se ha registrado como con una PCR positiva. Estamos trabajando con las jurisdicciones para fortalecer todo eso. Pero decir que están ingresando personas propagando el virus es un concepto equivocado que puede hacer que las personas piensen que entra cualquier persona en cualquier momento sin ningún control. Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa que eso sea lo mínimo posible, y todo el tiempo se está evaluando las diferentes acciones para minimizar ese riesgo. Y en relación a la temporada de invierno, no es algo que nosotros podamos definir en este momento. Estamos en contacto permanente con todas las provincias que tienen, por supuesto, un impacto económico con el tema del turismo. El país tiene el turismo tiene un rol muy relevante en la economía del país, y también el turismo y el esparcimiento tienen un rol muy relevante en la población, en la salud integral de la población en este contexto de la pandemia y de tanto tiempo, de tanto estrés, de tanta incertidumbre, de tanta preocupación. Nosotros nunca vamos a querer que no haya turismo. Lo que tenemos que ver es evaluar la situación epidemiológica de cada departamento en función de las normativas y en función de los riesgos. Entonces, un mensaje muy relevante es que cuanto más nos cuidemos, que cuanto más bajemos los casos, muchas más posibilidades de tener mucho más circulación interjurisdiccional. Así que lo que nosotros podamos profundizar este descenso de casos va a ser siempre muy importante para que el turismo esté dentro de ese alivio, dentro de esa normalidad, y estamos trabajando con los gobernadores y las gobernadoras y con el sector privado, que ha hecho un esfuerzo enorme, que ha tenido un impacto enorme y que ha mostrado una colaboración enorme en relación a los cuidados. Lo hemos demostrado en el verano, se ha podido tener un turismo en el verano cuidado, donde terminamos con menos casos de los que empezamos. En este momento, tanto los gobernadores y las gobernadoras, como el sector privado, como el Estado Nacional, sabemos que el invierno,
le genera un factor de preocupación más, pero estamos trabajando para poder definirlo. No es algo que se pueda definir ahora lo que va a pasar en semanas, así que estamos en permanente contacto para definirlo. Va a depender de todos lo que podamos bajar los casos para tener una mejor situación y más posibilidades. Última pregunta. Buen día, ministra. Mariano Onega para C5N. Usted habló de una disminución de casos en las últimas 3 semanas y disminución de personas internadas en terapia intensiva en UTI. En este contexto, más allá de las actividades que se abrieron en las últimas semanas, ¿cuáles son las que desde el gobierno evalúan o tienen en mente en el mediano o en el corto plazo seguir abriendo? Muchas gracias. Bueno, nosotros una de las cosas que hicimos la semana pasada en función también de los riesgos y de esa mirada de la importancia que tiene la recreación es trabajar con cultura los protocolos y aprobar teatros con 50% de aforo y sin comida y cines con 30% de aforo y con comida, ver cómo se puede funcionar e implementar toda esa situación. Y luego nosotros ya tenemos un set de indicadores de lo que es alarma, de lo que es alto, mediano y bajo riesgo y las actividades que están autorizadas o recomendadas en cada una de las situaciones y en ese contexto ir trabajando con las jurisdicciones para ir ampliándola. Lo que nosotros hemos intensificado es el análisis de los indicadores, por esto la importancia que tiene a medida que se identifica un aumento, una alarma, una alerta en el número de casos, poder trabajar con la jurisdicción para que las medidas de cuidado se implementen lo antes posible. Aprendimos siempre desde el principio que cuanto antes se implemente es más factible controlar la situación y cuanto más chico sea, digamos, la densidad poblacional de esa área geográfica, más todavía. Y lo que también estamos viendo es la posibilidad de analizar frecuentemente ese descenso del número de casos que permita también implementar una disminución de las restricciones también en forma más ágil para poder reactivar lo más posible. Así que, en función de los riesgos, las actividades que se pueden ir retomando, nosotros lo que sabemos es que durante junio y julio todavía va a ser muy paulatino y que ya para seguramente septiembre, con un porcentaje de la población importante vacunada, ya con 2 dosis y con las temperaturas frías pasando, vamos a poder tener un panorama más claro de habilitaciones de cosas que extrañamos mucho. Bueno, este nuevo envío es renovar la esperanza para todos los argentinos y argentinas, venir a ver que siguen llegando vacunas, ver que el proceso de vacunación viene tan avanzado, viene a tan buen ritmo, lo que significa es esperanza, es ver la luz al final del túnel, es sentir que vamos a retomar la vida que teníamos hasta antes de esta pandemia, es volver a recuperar la vida con nuestro social, con nuestros afectos, así que venir acá hoy a recibir las vacunas creo que es de alguna manera transmitirle a todos los argentinos y argentinas que este camino que iniciamos con el proceso de vacunación ya. Hoy a la mañana lo decía la ministra de Salud, casi el 50% del total de los mayores de 20 años vacunados. Me parece que ya nos da una perspectiva importante de cara al futuro para poder retomar nuestra vida habitual. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para la temporada de invierno, estamos trabajando con los protocolos. Por supuesto que entendemos perfectamente el impacto económico que tienen muchas provincias, la temporada de invierno, lo que significa el turismo para muchas provincias.
en términos de trabajo también, así que vamos a tratar de que haya temporada de invierno. Por supuesto que esto está atado a la evolución de la situación sanitaria, pero el hecho de que sigan llegando vacunas hoy, estas 768.000, mañana van a llegar más de 300.000 más, esto nos permite, como decíamos recién, tener un horizonte de previsibilidad y tener también la expectativa de que si los casos siguen bajando, como está sucediendo en todo el país, podamos tener una temporada, así como la tuvimos también en el verano, con todos los cuidados necesarios, pero que los argentinos y argentinas que tengan la posibilidad de hacerlo puedan descansar. La luz de esperanza tiene que ver con este proceso de vacunación, tiene que ver con tener la posibilidad de si seguimos así, tener temporada de invierno, con nuevos planes que hay de ayuda al sector. Y además, la verdad que nosotros en todo este tiempo hemos dado una asistencia muy importante para el turismo, porque consideramos que es un sector estratégico para el desarrollo de la economía, porque creemos que ante las dificultades que hace muchos años acarrea la economía nacional, que tiene que ver con la dificultad para conseguir dólares, que tiene que ver también con la importancia que va a tener en la pospandemia la generación de empleo, el turismo va a cumplir un rol fundamental. Así que por eso desde el año pasado y este también hemos invertido más de 80.000 millones de pesos en sostener al sector. El programa de Patrimonio y Turismo Sostenible ya está en marcha. ULAPES, Malanzán, Vinchina, Villa Castelli y Aymogasta ya iniciaron las obras de puesta en valor de sus sitios turísticos y patrimoniales más destacados. El gobernador Ricardo Quintela, el ministro Gustavo Luna y los intendentes departamentales suscribieron los convenios que motorizan esta iniciativa oficial que volcará 5 millones de pesos en cada uno de los 17 departamentos del interior provincial. Recuperar nuestra casa y dar trabajo en el sector turístico. El Plan Federal de Turismo y Cultura es una realidad. Ministerio de Turismo y Culturas. Gobierno de La Rioja. Bueno, estuvimos hablando de la situación actual y lo que esperamos para el verano, ¿no es cierto? Porque antes pensar en poder recuperar todo lo que hemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de ver de qué forma terminamos esta pandemia y en el verano poder desarrollar todo lo que teníamos atrasado. Si bien no el contexto actual es difícil, ¿no? Como bien estás diciendo, trabajar en conjunto con la provincia siempre es muy importante, sobre todo pensando en el futuro, ¿verdad? Sí, sí. Sí, realmente nosotros en lo que es privado y estatal, en los últimos años estamos amalgamando muy bien todo esto. Es decir, pensamos que esto va a pasar muy pronto y tenemos que apostar a todo el desarrollo que se nos viene, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos ahora el ente local, que también apostamos mucho en esto y acompañado por la provincia, obviamente tiene que dar buenos frutos. Cuando decís el desarrollo, también decís, bueno, futuro, el verano, básicamente, ¿qué es lo que van a empezar a trabajar? ¿En qué puntos, no? Bueno, primero tratar de desarrollar todo lo que es la costa de Río y después, bueno, ahí serían puestos que saldrán a licitación, el municipio de Viedma, con el cual también tenemos una excelente relación, va a sacar a licitación determinados lugares para el desarrollo gastronómico. Y en la zona de costa, bueno, tenemos en la Lobería, que ahora llega la energía trifásica, así que eso también nos va a permitir desarrollar fuertemente en esa zona. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. En Paso Aguirre lo que se está inaugurando son distintos quinchos para que toda la comunidad y los turistas puedan disfrutar de este paisaje natural que es hermoso. También se está avanzando con una nueva inversión de unos muelles y unas pasarelas que van a seguir reforzando la estética del lugar. Y esto todo integrado a lo que es el centro de Paso Aguirre, de la histórica espacio para la balsa,
donde se está armando un centro de interpretación, también un centro de servicio, para que la experiencia del turista permita no solamente disfrutar de Paso Aguirre, sino generar también este corredor que buscamos entre lo que es Concepción de Yaguareté Corá, a través de lo que es Ruta 6, con Paso Aguirre, con el Parque Nacional de Mburucuyá, con la localidad de Mburucuyá, y así seguir generando lo que es todos los corredores turísticos integrados, que es lo que buscamos con este Iberá integrado. Un eslabón más de lo que en su momento lanzó el superior gobierno de la provincia como Plan Iberá 3. En esta oportunidad, en dos etapas, recuperamos este predio que era de vialidad provincial. Se lo acondicionó en primer lugar el edificio, se lo puso en valor. Para que ustedes sepan, este era el lugar donde se embarcaba la balsa que cruzaba al otro lado, a la otra ribera de la laguna del estero. Y bueno, la idea fue acondicionarlo para que en Mburucuyá tenga un lugar de esparcimiento. Le dimos un impulso con un comité y con un trabajo concreto como es el Comité Iberá, sumando al Parque Nacional, al Parque Provincial con 550.000 hectáreas. Y ese programa nos permite desarrollar obras como la que estamos viendo en este momento, que tiene que ver con Paso Aguirre, con un lugar para venir a disfrutar lo que era el cruce de la antigua balsa que unía Santa Rosa con Mburucuyá. Y que hoy lo estamos transformando en este paseo, en esta posibilidad de que nosotros volvamos a tener esta preservación de fauna, de flora, pero sabiendo que es necesario que nosotros hagamos un plan estratégico, que lo cumplamos y que vayamos paso a paso haciéndolo con esfuerzo, con dinero de los correntinos, y que hoy estamos inaugurando, que van a ver ustedes este hermoso paseo, ahora hay poca agua, pero que vamos a seguir invirtiendo. Fueron 20 millones de pesos aproximadamente a plata de hoy, lo que tiene la inversión que tiene la provincia de Corrientes, que tenemos que seguir invirtiendo, que es la primera etapa, vamos a seguir invirtiendo hasta la recuperación de la balsa, que también ha quedado pendiente para que nosotros podamos seguir viendo cómo nosotros preservamos nuestro ambiente en una puesta estratégica en lo que es ambiente, turismo y desarrollo. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Concurso Nacional promociona tu experiencia turística inclusiva. Empresas, municipios, emprendedores, organizaciones de la sociedad civil, docentes y estudiantes de turismo pueden contribuir con la promoción del turismo como derecho social. Para participar, los equipos deberán presentar una campaña que tenga como ejes transversales diversidad, equidad de oportunidades, inclusión, accesibilidad. Más información en argentina.gov.ar/experiencia-medio-turística-medio-inclusiva. Mesa Nacional de Diálogo de Turismo Inclusivo. Cámara Argentina de Turismo. Agencia Nacional de Discapacidad. INADI. Argentina Unida. Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes.